Algoritmos en JavaScript. ¿Cómo encontrar la palabra más larga existente en una frase utilizando código JavaScript? Hola a toda la audiencia del canal Truth Blog. En el día de hoy vamos a compartir contigo un contenido de gran valor para todas aquellas personas que quieren aprender a programar en JavaScript. En este vídeo te vamos a mostrar 5 o 6 formas distintas de encontrar la palabra más larga existente en una frase. Y todo eso lo haremos utilizando código JavaScript. Y al final del vídeo te vamos a mostrar una forma profesional de encontrar esas palabras más largas que existen en una frase. Entonces empezamos a desarrollar el código. Para este primer ejemplo vamos a utilizar la consola del navegador Google Chrome. En primer lugar vamos a crear una función que va a recibir un único parámetro y ese parámetro va a ser la frase que vamos a pasarle desde la cual vamos a extraer la palabra más larga. Y entonces vamos a utilizar el método split para separar cada palabra que exista en esa frase. El método split es muy útil y todos debemos conocerlo. Haremos un paréntesis en este vídeo para explicártelo muy rápidamente. El método split lo usamos para separar una frase en palabras sueltas y eso nos va a generar un array con cada una de las palabras que forman esa frase. Y para separar esas palabras, el método split utiliza un separador que nosotros le indicamos. En este ejemplo, estamos indicándole que separe cada palabra en función del espacio que exista entre cada una de ellas. Podemos alterar o modificar ese separador. En este ejemplo, vamos a utilizar un guión para separar estas palabras. Ok, vamos a retomar el desarrollo del código donde lo habíamos dejado. Creamos una variable vacía que será donde vamos a almacenar esas palabras más largas existentes en nuestra frase. Y ahora vamos a usar un bucle for off y vamos a iterar sobre cada valor existente en la variable words. Y entonces, si la longitud de esta iteración actual es mayor que la longitud de lo que existe en la variable myLongestWord, eso significa que hemos encontrado una palabra más larga y la vamos a guardar en la variable myLongestWord. Y al final, en esta función, vamos a retornar lo que exista almacenado en la variable myLongestWord. Observa cómo, en este caso, hemos detectado que JavaScript era la palabra más larga existente en esa frase. Y ese mismo código lo vamos a poder ejecutar en jsbin.com y va a funcionar igual. En el segundo ejemplo de este algoritmo, simplemente vamos a sustituir el bucle for off y vamos a usar un bucle for clásico. Al hacerlo con un bucle for, el código debería funcionar sin ningún tipo de problema. En este tercer ejemplo, vamos a utilizar un algoritmo de ordenación clásico que se utiliza con mucha frecuencia en programación. Observa cómo te estamos mostrando el código utilizando una función clásica de JavaScript y a continuación te lo mostramos utilizando las arrow functions. Esta es una forma moderna de utilizar las funciones en JavaScript. Y entonces, para capturar la palabra más larga existente en una frase, vamos a quedarnos con el index 0 que está almacenado en la variable arr. Y así estaremos capturando la palabra más larga existente en una frase. Y el cuarto algoritmo que vamos a mostrarte hará uso de un bucle for each. En este caso, lo que haremos será evaluar la longitud de cada palabra que vayamos a pasar como parámetro en esta función. Y eso lo haremos de forma explícita utilizando la variable countWords. Y entonces el bucle for each va a iterar sobre cada valor que exista en la variable str, evaluaremos su longitud y si se trata de una palabra más larga, la vamos a guardar en la variable word. Y al final esta función va a retornar lo que exista almacenado en la variable word.
Y en el quinto algoritmo que vamos a mostrarte en este vídeo, haremos uso del operador ternario y el método reduce. En el futuro haremos un vídeo explicando el método reduce. Y el operador ternario ya fue explicado en el canal Truth Blog. Y tal y como se puede ver, el código de este quinto algoritmo funciona correctamente. Y ahora, como premio a aquellos usuarios que han llegado al final de este vídeo, queremos mostrarte una forma profesional de encontrar la palabra más larga existente en una frase. Aquellos usuarios más experimentados seguramente se hayan dado cuenta que en los códigos que antes te hemos mostrado existe un fallo. Y es que en los códigos anteriores únicamente vamos a detectar la primera palabra más larga que exista en una frase. Es decir, en caso de que haya dos palabras más largas con la misma longitud, únicamente vamos a detectar la primera de ellas. Y entonces ahora vamos a compartir contigo el código que nos va a permitir detectar todas las palabras más largas que existan en una frase. En este caso vamos a brindarte tres formas distintas de encontrar todas las palabras más largas existentes en una frase. Observa cómo ahora estamos capturando las palabras más largas existentes en nuestras frases. Esta última parte del vídeo es un poco más compleja y entonces haremos otro vídeo explicando cada una de estas tres formas de capturar todas las palabras más largas que existan en una frase. Y este ha sido un vídeo sobre los algoritmos en JavaScript. Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.